ya comenzó. Es en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en México, en donde existe una peculiar construcción. Los planos para edificarlo fueron traídos de otro país y hoy en día, aún de pie, hay historias que ahí quedaron enjauladas por la eternidad. Aquí inicia la investigación de la noche. Con una estructura muy especial, los planos de esta construcción dieron la peculiar forma a este recinto, que según nuestro especialista, funciona como jaula energética, debido a la medida áurea que le da proporción divina a este lugar. Ejemplo de estas medidas áureas pueden ser las pirámides en Egipto, que cuentan con las proporciones exactas que explican su belleza. Se dice que antes de ser lo que se conoce ahora como el Archivo Histórico Municipal de San Francisco del Rincón, este recinto fue una fábrica de mezclilla que prosperó en el año de 1925, en donde un perturbador y triste accidente a una de las obreras marcó este lugar para siempre. Estas son imágenes exclusivas donde se muestra parte del cabello de Rebeca y que aún conservan en este sitio, lo que pudiera estar ocasionando fuertes manifestaciones extranormales. Pero sí pasó algo con una obrera de nombre Rebeca Casillas. Una de las formas como se movían las máquinas de costura era con una máquina de vapor. Entonces se cuenta que esta muchacha, por un poco de descuido, enredó su pelo en la banda y se desnucó. Pero ella falleció en los años 40, a principios de los años 1940 aproximadamente. Aquí la verdad la gente dice que es un lugar con mucha vibra, con mucha carga negativa, ¿verdad? La gente tiene un poco de miedo estar solo en este edificio. Pasan cosas extrañas, por ejemplo, gente que se ha tomado fotografías a la hora de que la imagen la ven con detenimiento, no solamente aparecen a los que se tomó la fotografía, aparecen siluetas, que se puede identificar plenamente con personas. La fotografía que está viendo en su pantalla fue tomada en la parte alta de este recinto, en donde claramente se puede observar una especie de entidad parada justo ahí en medio de los tablones. Y es justo en este punto en donde el equipo comenzará con el contacto. Estamos en un punto muy fuerte, ¿eh? Estamos en un punto donde se dice que Rebeca se manifiesta. Hoy traigo esta esfera, es una esfera de acero, para tratar de encontrar una evidencia. Escucha cómo se está moviendo la madera. Arriba no, bueno, arriba. Y estoy seguro que vamos, escucha, estoy seguro que vamos a captar algo. En su casa, usted que está viendo esto, por favor, póngase muy atento y si ve algo, saque fotografía. En este momento, el equipo realizará un contacto más directo a través de una canción muy especial. La canción con la que enterraron a Rebeca. Thank you.
Observe de nuevo estas dos luces que parecen rodear al equipo mientras realizaban el contacto. Pareciera salir del punto donde contactábamos a Rebeca. Juzgue usted. ¿Viste algo? Sí. Ahí por la puerta. Justo ahí donde estás. Vaya. ¿Se hizo presente, Octavio? Está aquí. No la muevan. Vamos a dejarla ahí. Sí. ¿Escuchas? ¿Quieres que subamos, Brian y yo? Ajá. Vamos. Vamos. Pero los tres no podemos caminar por ahí. Yo tengo que quedarme cuidándolos. Pero hay que subir los tres. Vamos a tratar de pasar por estas está bien, plataformas de madera, pero no sabemos si están endebles o no, pero vamos a intentarlo, Brian, ¿te parece? Sí. Ok. Nada más cuidado, doctor. ¿Eh? Se mueve horrible esta sí. madre. La puerta se abrió. Se abrió la puerta, güey. Octavio, se abrió la puerta. La tengo, alcancé a ver. Se está moviendo. ¿Se abrió? Vengo. Cuidado. Está tratando de llamar nuestra atención. ¿Se está moviendo la escalera? Sí, se está moviendo. No se mueva. Mira cómo. Se está moviendo. Hola. Cuidado. Octavio. Ah, la madre, no. No, güey, espera, no, güey. Güey. Cuidado, güey. ¿Me la tienes, por favor? Se está moviendo, sí. Espera. Déjalo desconectado. No es mucho peso, no siento que sea mucho peso. Sí, espérate, no, güey. Ve cómo está vibrando. No, güey. Sí. Espera, güey. Espérate. No, güey. Yo no soy en la escalera, güey. Ah, es que no es él, ¿viste? Sí, qué. Esto se está moviendo. Está vibrando. ¡Ey! Cuidado. Wey. Está temblando, Octavio. Está tranquilo. Sí, cuidado. Sí. Brian, si puedes mostrar a la gente la altura a la que estamos. Sí. Estamos a una altura pues bastante considerable donde sí podemos pues quebrarnos algo, así que vamos a hacerlo con cuidado. Empezó a temblar aquí arriba todo esto. ¿Qué pasa, Nowhere? ¿Qué hay abajo? No sé, siento algo aquí. Siento ¿cerca? Algo. ¿Tienes luz, Brian, que me pongas? Sí. Pero es que estamos divididos, ¿no? Cuidado, ¿eh? Espera. ¿Quieres bajar, Octavio? Cuidado, ¿eh? Se está moviendo, Octavio. En este momento se está moviendo.
No, es que... ¿Quieres que baje para que me agarres, Octavio? No, tengo que bajar. Oye, cabrón. No, pues graba la esfera, güey. Es la esfera, güey. Es la esfera, grábala. Algo está sucediendo. Necesitamos protegernos. Después de este fuerte contacto, Octavio decide bajar a donde se encontraba la esfera de metal. Voy. Te pongo el resultado. ¿Quieres que baje Octavio primero? No, se puedo. Cuidado. Mucho cuidado, Octavio. Te ayudan otra vez, con cuidado. No tengas pendiente. No podemos estar los tres arriba. ¿Quieres ir para allá? ¿Sabes qué? Sí. Vamos, Brian y yo, si quieres. De verdad, no, sucedió algo que pocas veces ha sucedido y si lo quiero platicar. Mira. Vi que nos caíamos dos y uno perdía la vida. Por eso estoy bajando. No porque tenga miedo de caerme, pero si estamos los tres. Mira, aquí, la esfera está girando. Sigue girando la esfera, por favor. Aguanten. No se muevan hasta que yo les diga. Sí. Voy a pasar, Brian. Esta escalera se mueve horrible. Ten cuidado, Octavio. ¿Están bien arriba? Sí. Mira. Es como si subiera. La esfera se sigue moviendo aquí. No caminen ahorita. No. Te voy a poner esto para medir, Brian. No va a haber otra vida, Rebeca. Se detuvo. ¿Te fijaste? Se detuvo. Acá. Cuando dije que no va a haber otra vida. Madre, no agarra el iPad, güey. Ahí está. ¿Dónde están? Aquí arriba. Octavio, vamos a grabar, Brian y yo, aquí las ondas electromagnéticas, ¿ok? Mira, Brian, ahí está funcionando. Y está marcando que hay algo, güey. Espérate. Ahí está. ¿Sientes cómo baja la temperatura? Sí. Con mucho cuidado, cabrón. No hables. Se está moviendo. Hay algo, ¿están bien? Sí, ya. No, es que hay algo ahí, güey. Ahí hay algo, güey. Mira, velo con tu cámara, güey. Octavio, hay algo acá arriba, cabrón. ¿Sabes qué? Me queda muy claro que está Rebeca aquí. Su espíritu, su energía, su enojo, su odio. Acabo de ver una estela en la cámara bien clara. Y está marcando actividad. En el mismo lugar yo. Aquí en la tableta, güey. Tienen que separarse. Alguien tiene que grabar hacia adelante. Sí. Y el otro tiene que ir atrás, si no, cuidar la espalda de la otra persona, por favor. Con mucho cuidado. Sí. Cuidado, Brian. Aquí estás en una encrucijada, ¿eh? Y mira las tablas. Mira, aquí se está levantando eso para que tengas cuidado de pasar, ¿eh? Mira eso. Está algo levantado. Ahí está la esfera. Y la esfera ya marcó. Octavio, aquí enfrente de Brian es donde se captó la evidencia, donde es la fotografía, porque se parece mucho al lugar. Y justo estaba captando ahorita Brian algo con la nightshot enfrente de él, ahí. Observe de nuevo la fotografía que fue tomada en este punto, en donde comenzaron a sentirse las manifestaciones. ¿Podría tratarse acaso de la misma entidad? ¿Estás bien, Brian? Sí. Sí, aquí está la luz. Avienta luz, Joe, no te muevas de donde estás. Sí. ¡Hola, madre! ¡Ay, güey! Brian, cuidado. Se está moviendo, ¿eh? Otra sombra. ¿En dónde la ves? Abajo, al derecho, a la derecha. Dijeron ayuda. En la división a la derecha, junto a la ventana, Octavio. Ahí está, sí la estoy viendo. No, güey, acércate, por favor. ¿Escucharon? Sí. Vente, Brian, no te pares, por favor. No te pares, camina con mucho cuidado. No te pares. Joe, ¿estás bien allá? Todo bien. Perfecto, no te pares. Hasta que llegues a la ventana. En cuanto llegues a la ventana, si no captas algo, regrésate. ¿Está entrando un frío por aquí? Terrible. ¡Oye! ¡Oye, es acá! ¡Ey! ¡Es atrás, güey!
¿Se está moviendo la estructura? Sí. ¡Rebeca! Yo pasó algo junto a ti, pasó algo junto a ti. ¡Abajo de ti, en tus brazos! ¡Rebeca! ¿Dónde, güey? Baja, 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 baja. Rápido, rápido, baja. Sí. Yo veo otra mano, la tengo captada, ¿eh? Hay manos marcadas por todos lados aquí arriba, Octavio. Hasta ahí, se está poniendo endeble ya la madera donde sí. Están. Por favor. Esa es otra mano. A la madre. ¿Quieres que bajemos, Octavio? Pero de volada. Está Rebeca. ¡Ay! Está Rebeca ahí cerca de ustedes. Yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás viendo? Ryan. ¡Ey, ey, ey, bajen! Creo que no me puedo mover, espérame. A ver, no, sí. Siento que es que no sé. ¿Te ayudo? Brian, camina. Aquí estoy, camina. Es que lo estoy sintiendo bien cerca, estoy bien cerca. Tranquilo, bebé. Ven. A ver. Si se siente sudando. Voy primero. Pásale, sí, claro. ¿Si puedes? Sí, no. Aquí es donde tengo la escalera. Baja, Brian, baja. Vente yo. A la madre, bebé. Nunca he sentido ese terror así, ¿eh? Oh. ¿Escuchaste? ¿Estás bien, Brian? Sí, no. Octavio, hay manos marcadas, mira, a dos lados arriba. Estás muy rojo. ¿Puedes lavar la cara, por favor? A ver, Brian, ¿tienes ganas de vomitar? No, es que estaba muy cerca. Tranquilo. Me está dando mucha ansiedad nada más, No, hay que tocarlo por aquí. Camina. Vamos acá. Graba. El aire. Uy. Oye, a ver, espérate. Esta puerta está cerrada. ¡Ah, la madre, Octavio! ¡Güey! Nos viene siguiendo, güey. Que no los toque. Deja ver hasta dónde sale. Se va a salir. Pero las manifestaciones continuaban por todo el lugar. Escucha ruido. Mira, aquí. Sí. Se movió esto. Oye. Quédate con ellos. Movemos. Quédate con ellos. Lo dejamos ahí. Voy. ¡Ay, cabrón! Siguen arriba. Fue en la puerta, ¿eh? ¡Uy! Arriba. ¡Rebeca! ¡Rebeca! Mira esas manchas. ¿Las vieron? No lo enfocó, se me desenfocó la cámara, se me desenfocó. Tuvo un movimiento muy raro, ¿eh? Mira, se me fue de estarlo grabando. ¿Puedes acercarte a donde estoy yo? Por favor, vayan ahorita que grabe de eso. ¿Qué se hace? Ay, y justo está arriba donde se escucha, arriba de la mancha. Es aquí donde se escucha. Me fue a grabar. La cámara fue a grabar. No mames. No, güey, arriba de ti. Arriba se está moviendo. Estoy grabando. Párate aquí, por favor, para que veas el rostro que está aquí enfrente. No, pero no puedo enfocar, no me sirve el foco. Ve esto, ve. Vean. No quiere que grabe, Octavio. Pues te vamos a grabar. Oye. Mira, aquí arriba hay algo. Es que la cámara no está grabando nada, no está grabando. Está súper desenfocada. Déjame ver si... Voz de una mujer. ¿Sí escuchas, no, güey? Sí. Como si estuviera cantando, güey. Sí, está bajando. Voy a apagarla. Por favor, apágala y luego préndela. Mira, no, güey. ¿Puedes pararte aquí, no, güey? Donde yo estoy, por favor, yendo hacia allá. Y vas a ver el rostro. Terrible. ¿Sí lo ves? ¿Estos son los ojos? No, arriba.
Esos son los ojos. ¿Sí lo alcanzas a verlo, güey? A ver, yo ya sí. lo vi. Haz un zoom, por favor. Y arriba es donde se escucha, arriba de esta plasmación. Está recuperado. ¿Qué pasaría, güey? Se la absorbió, güey, la energía. Sí, Trae arriba, güey. Ay, tú que traes la mesa, se puedes, güey. Vamos a tratar de hacer contacto con Rebeca, si es que quiere platicar con nosotros. Rebeca, ¿estás aquí? Sí. ¿Por qué nos quieres atacar, Rebeca? ¿Estás sola? No. Fallo. ¿Hay más contigo, Rebeca, donde estás? De nuevo. Sí. No están solos. Ay. ¿Cuántos son? Siete. ¿Cuántos son? Ay, algo está moviendo allá. Son siete. Siete. ¿Y sabes qué? Me suena legión. ¡Vamos! Cuando dijiste legión. ¿Quién está aquí? Uy. ¿Quiénes son? Somos. Y está diciendo varios nombres, ¿eh? Son legión. ¿Quiénes son? Todos. ¿Son todos los que están aquí? Somos todos, dice. Por un momento pensé que era un reflejo, pero no, de verdad algo había aquí. Ya no se movió la esfera tampoco, güey. No. Ve, se está moviendo, ¿eh? Es muy sutil, pero se está moviendo, se sigue moviendo. Vean. Oh, sí, se está moviendo. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Ahí está. ¿Estás aquí? Ahí está. ¿Están aquí? Ahí está. No me quieres contestar. Tú estás aquí. Sí, ella se mueve cuando dices de ella. Rebeca, ¿estás aquí? Rebeca, ¿estás aquí? Ven. Rebeca, ¿estás aquí? Ven, Rebeca. No tengas miedo. Ven, Rebeca. No estás sola, ¿verdad? No quiere contestar. Ahí está. No mames. Sí, está moviendo, güey. ¡Rebeca! ¿Sabes qué? ¡Qué fuerte! Esta es una jaula. Mira, yo. Ve la cámara. Ve eso pequeño que está ahí. ¡Ah, no mames! Está entre nosotros, Octavio. Son unas cosas. Puedes grabar atrás de nosotros, ¿no, güey? ¡Ah, no mames! Si se ve algo en tu cámara, Brian. Estamos nosotros tres y es como si hubiera más personas, de verdad. Observe de nuevo estas aterradoras presencias que se reflejan en la esfera de metal. Parecen moverse de un lado a otro, como interactuando entre ellas. Atrás de nosotros se ven otras personas, Octavio. Personas pequeñas. Sí. Esta es una jaula de fantasmas. El campo, esta construcción está hecho para... Estoy temblando, güey. Tranquilo.
Es que se ven varias personas pequeñas, pequeñas. Son están, los que se están moviendo. Esta es una jaula de fantasmas. Esta es una jaula electromagnética. Los tiene atrapados. Está atrás de nosotros. Ahí está, mira. ¿Y sabes qué? No le pierdas la vista. ¿Están ahí? Sí, están atrás de nosotros. Quiero que me digas cuando yo estoy hablando qué están haciendo. Si se mueven, si no se mueven. Están parados viéndonos. Ellos están aquí. Y esta es una jaula de fantasmas. Hola, madre. Perdón, de verdad, perdonen, estoy temblando, pero no puedo mantenerlo. Es que están viéndonos, Octavio, aquí atrás de nosotros. Están, y se pegaron dos, son como dos cosas pequeñas y están juntos. Mira. Pero estas presencias siempre estuvieron muy cerca del equipo en todo momento. Escucha. Escuchen. Alguien está subiendo por las escaleras. Hay una luz en las escaleras. ¡Hey! Hay una luz. ¡Ah, la madre! ¿Lo viste? Sí, sí. ¿Pasar allá? Pero es que no lo alcanza a captar, pero sí. Ahí pasó algo, ahí. ¡Hey! ¡Güey, no mames! La puerta. Cuidado. Algo pasó. Brian. No se acerque. Lo capté con el láser también. Escucha. Pasó corriendo. No mames. Se mueve muy rápido. Ahí llegan las escaleras, güey. Mira, hay una sombra en las escaleras, ¿ya la vieron? Ya la vi. Mira, Brian. Ya la vi. No muevas tu láser, voy para allá. Pero ya se bajó, güey. Ahí está. Se está yendo. No mames. ¿Qué pedo? Estaba parada ahí. Apaga la luz, no, güey. Pidió que aquí estaba parado. ¿En dónde? No sé. Aquí, pero sí estaba parado algo. Pues estaba en el aire. Sí, estaba en el aire. Y algo como de ese tamaño. ¿Sí lo captaron, Brian? Lo que se ve aquí. Yo no lo tengo ahí. Está muy profundo lo oscuro para captarlo. ¿Y lo que pasó con él? Eso es lo que se ve. No lo prendes tu luz, no, Brian. ¿Captaste eso? La puerta estaba abierta, está cerrada la puerta. ¿Lo ves, Brian, o no? No sabe nada. ¿Cómo que el láser capta cosas, Brian? Cuidado, Octavio, cuidado con el láser. Espera. Hay un bulto, algo se movió ahí. Algo se movió en la esquina, Octavio. Apaguen su luz completamente, toda. A ver, ¿qué pasa? A ver, espera. ¿Esta luz proviene de dónde? De aquí, de las ventanas que están aquí arriba, mira. Una. Dos. Tres. ¿Está el dragón de eso? ¿Me parece, Brian? Estoy sorprendido. ¿Qué pasa, Brian? Es que yo también sentí algo, sí. Yo sí, también. Siente que hay algo enfrente de nosotros. Yo también, sí. Hay algo enfrente de nosotros. ¿Y sabes qué? Se está moviendo para todos lados. De hecho, ya acaba de salir de este espacio. Sí. ¿Lo sintieron? Sí. Lower, ¿lo estás captando nada en tu cámara? No. Algo pasó, lo tengo en la cámara. Algo pasó, algo se atravesó. ¿Dónde? Más adelante. No manches. De izquierda a derecha, algo pasó. Ya ahí no hay camino. Lo vi. No mames. Brian, está atrás. Lower. Ay. No, güey, ¿no captas con tu cámara nada? Cuidado. No, es que la Nightshot apenas se alcanza a grabar, te lo juro.
Te voy a usar con el láser, ¿eh? Como que sí estamos captando con esto, Octavio, con el láser y con el luz. ¡Oh, la madre! ¡Atrás de ti, no, güey! Aguas, no, güey. Aguas. ¿Nada, Brian? ¿Nada, Brian? Dale. Ahí va, ¿Escuchan esos pasos? Sí, los escucho. No alcanzo a captar nada. Es muy profunda la oscuridad. ¿Sabes qué? Está encantando. Sí. ¿Qué hacen? Acaban de mover. Hay que movernos de punto. Sí. En este momento. ¡Oh, la madre! Ahí viene la esfera, no aprieta. Viene la esfera. ¿Y te fijaste cuando te dije que hay que movernos de punto? Sí. ¿No lo traemos, Octavio? Sí, pero espérate, va a indicarnos. ¿Hacia dónde? Y es con la esfera aún en movimiento que Octavio decide agarrarla y llevarla a uno de los puntos en donde pudiera estar el origen de estas energías. Nos viene siguiendo. Hacia abajo. Vamos. ¿Podemos apagar las luces aquí de los dos? ¿No, güey? Aquí hay dos para... ¿Qué sientes aquí, Octavio? Cuidado, güey. ¿Qué sientes? Oye, estar aquí. ¿Sientes esa corriente de aire frío? Cuidado, Creo que por acá es la salida, ¿eh? Está fallando muchísimo la cámara ahí. Sí. Este es un lugar muy especial, este es un lugar y es un sótano. En los sótanos también se aglutinan este tipo de energías. Vamos a ver si están aquí abajo, qué necesitan y si por algo podemos liberar, si es lo que nos corresponde ahorita. Les advierto de una vez, esto es peligroso. Ya se siente una sensación muy extraña de sofoco y todavía no entra. Es una cueva bastante fría. Vamos a bajar. Horrible. Vamos a hacerlo con cuidado. Traemos el espíritu prendido por si captamos algo. También si ustedes captan algo que nos vayan a saber. Sí, claro. ¿Escuchaste? Ahí, aquí está Rebeca aquí. Sí. Sí. ¿Estás aquí? Sí, aquí. Ay, madre. ¿Cómo es la temperatura? Sí, cuidado con los alacranes, ¿eh? Sí, que sí, hueles que los. ¡Rebeca! Octavio. Atrás. Dijo atrás. Ay, güey, vi una mano.
Vi la forma de una mano. Falla. ¿Se me bajó? Sí, yo también está fallando. Está bajando la batería. Está fallando. Grave. Pásate. Aquí hay algo. ¿Puedo ver qué hay en el baúl? No te lo recomiendo, pero bueno. Cuidado, Octavio, ¿eh? Algo me está jalando hacia allá. ¿Qué hay adentro? ¿No hay nada, verdad, Rey? No, está vacío. Se movió el cuadro. Hay un cuadro y se movió enfrente de mí. Se movió, ¿eh? Ahí está. Brian, ¿qué es ese cuadro que está frente de ti? Está como con esto aquí, todo mira atrás. Hay un cuadro como que le pasaron la mano. ¿Qué? Hay una mano marcada ahí, Brian. Sí. Cuidado. Bien lo dice, son unos dedos, yo. Sí. Mira. Es que me marcaron, estaba abriendo. Uy, aguas, Brian. Y es a través del Spirit Box que estas entidades seguían confirmando su presencia. La sensación aquí es tremenda. Horrible. Están aquí. Sí. Están aquí. Esta es una caja. ¿Están atrapados en este lugar? Estamos. Sí. Estamos, hijo. Estamos y sí. ¡Necesitan luz! Luz. ¡Necesitas luz! ¡Necesitas luz! Aguas. Sombra. Sí. A ver, voy a bajar. Voy. Esa vibración. Escuche de nuevo este extraño sonido que nuestros micrófonos captaron. Y pudiera tratarse de una fuerte advertencia. Esto, ¿no? Sí, güey. Del tamaño de un cuerpo. Sí, como si fuera una tumba, pero parada. Sí. Va a ritualizarlo para dormir. Va a cambiar. Hay una frecuencia. ¿La tienes? Sí. ¿Cómo es la frecuencia? Como... ¿grave? No, ¿cómo? Como distorsión. Ok, no te muevas. Necesitamos esa frecuencia para saber qué es lo que tenemos que hacer. Cuiden que no traigan alacranes nadie, ¿eh? Porque si no tenemos que explorar eso. Aquí abajo como tal se pueden encerrar todas estas energías. Claro. Abajo, ¿no? Abajo. Desde la parte de ¿oye? Arriba. Uy. Es como un gruñido, escucho raro. Sí. ¿Tú escuchas algo? Siento algo. ¿Y qué sientes? Escucha. ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste? Sí. Se parece que están llorando. Y es el momento que subimos. ¿Estás trabajando ya, doctor? Ya.
es momento. Esta maquinaria concentrará algo. Imagínate toda la energía. De hecho, se supone que este tipo de maquinarias fue donde se le atoró el cabello a Rebeca, uh-huh, en una máquina similar y donde ella perdió la vida. Exactamente. Aquí está. Me queda muy claro que no nada más es ella. Vuelvo a repetir. Esta construcción es una construcción hecha con unas medidas y una forma precisa. Tiene... ¿Qué pasó? Es que, de verdad, digo, lo que voy a decir es real. Esto es masónico. Esto es muy fuerte. Esto no es mexicano. Esto viene de otro país. Y está especialmente para eso. Es una jaula de campo electromagnético que mantiene a los desencarnados en este lugar. Tremendo. Y transmutamos en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre de Dios, Espíritu Santo, que se libere cualquier energía que no provenga de la luz, de la oscuridad. Espérate. Aquí está, güey. Permítamelo. Por Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, ni sentado a la derecha del Padre. Ahí hay otro, está bien. Mira, ahí va otro. Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. Cuidado. Va de nuez. Viene aquí, Padre. Hijo. Espíritu Santo. Con el Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Y mira, va hacia ese punto. ¿Dónde lo ves? ¿Ahí abajo? Sí. Él está. Ahí está. Dios Padre. Ahí está. Es sutil, pero se está retirando. Y es con este ritual de luz que el equipo despide a todas estas almas que aquí se encuentran, esperando sus almas trasciendan y por fin puedan descansar en paz. Hemos sido testigos de esta impresionante investigación, pero la noche extra normal aún continúa. Atendimos un llamado. Hola, buenas tardes, equipo de Extra Normal. Me gustaría que vinieran a mi casa a investigar, ya que desde hace tiempo están pasando muchas cosas raras. Y a causa de eso tuvimos que dejar nuestra casa. Espero que puedan venir, por favor, y les agradezco mucho. Luisa Cárdenas toma el caso. Esto después de la pausa. En los últimos días, las redes sociales se han inundado de alarmantes noticias acerca de invasiones alienígenas a la Tierra.
Pero hay una que ha llamado más la atención de la humanidad. Una noticia que se viralizó rápidamente, ya que aseguraba la fecha exacta de una supuesta invasión por parte de seres de otro planeta. ...23 de marzo del 2023... Esa es la fecha que Eno Alaric, famoso TikToker que dice ser viajero en el tiempo, aseguró sería el momento de la purga mundial por parte de una raza alienígena hostil que ya había visitado el planeta Tierra y que regresaría muy pronto, llevándose únicamente a 8.000 humanos a otro planeta. Es inquietante cómo este tipo de videos han cobrado fuerza creando confusión entre la población. Y más aún, con la reciente noticia en la que funcionarios del Pentágono de los Estados Unidos dieron a conocer que una enorme nave nodriza se encuentra suspendida en nuestro sistema solar. Y además, detectaron se encuentra mandando sondas de comunicación a la Tierra. Desde tiempos inmemoriales, estos seres han estado presentes en nuestra cultura, rodeados de enigmas que parecieran protegerlos de un contacto directo con la humanidad, en donde miles de personas aseguran haber sido abducidos por estas naves, pero pocos, o ninguno, tiene pruebas fehacientes de que así haya sido. Si bien la teoría de que no estamos solos en el universo es bastante lógica, muchos se atreven a decir que es casi imposible tener algún tipo de contacto con otras razas extraterrestres, ya que se encuentran a millones de años luz de distancia y podrían no mostrar ningún interés de parte de ellos en contactar con el planeta Tierra. Pero lo que es un hecho es que la búsqueda por seguir tratando de hacer contacto con seres de otro planeta continuará. En una realidad en donde pareciera que la humanidad se encuentra más preparada para recibirlos que nunca. Joe Herrera, Extra Normal. Manifestaciones extranormales provocaron que una familia abandonara su hogar. Hoy solo queda maldad, esa maldad que atormentó a sus habitantes. Luisa Cárdenas, vidente, explora el ahora inhabitable hogar. Día con día, miles de familias son testigos de manifestaciones y actividad paranormal dentro de sus viviendas. En muchos casos, es tan fuerte la maldad que se puede llegar a concentrar que deciden abandonar sus hogares. Este es uno de esos casos. Rocío y su familia salieron huyendo de su casa después de soportar durante mucho tiempo aterradores sucesos. Se ven muchas sombras, se ven como que bajan de las escaleras y pasan, como las puertas son de vidrio, se ven las sombras. Y se escucha mucho como que cuando vivíamos aquí, porque tenemos 6 meses que nos cambiamos, me hablaban mucho. Y yo pensaba que, pues que era mi mamá o familiares, pero no, no era nadie. O yo sentía que se sentaban a un lado de mi cama y había muchos problemas, demasiados. Y todo eso hizo que nos saliéramos de la casa. ¿Cuánto tiempo tenés viviendo aquí? Aquí tenemos viviendo 13 años. ¿Ustedes sienten que lo que hay en esta casa los estaba afectando? Sí. Sí, yo digo que sí, porque tengo 3 niños y lloraban mucho. Y uno de ellos me decía que estaba un señor arriba de las escaleras que lo regañaba y que le decía que se fuera. Y era diario que lloraba y no los podía dejar solos. Y... observe nuevamente la reacción de Rocío. En este momento, pudimos escuchar que algo se manifestó, además de mover parte de la iluminación de la producción. Había yo que lloraba, no los podía dejar solos. Y estaba acostada y levantaba yo la cortina y se veía un señor como que se asomaba.
con gorro, traía un gorro negro y la sombra se veía totalmente negra. Me gritaban, Rocío. Y yo volteaba y yo le decía, mande, y yo contestaba. Y me decía, mamá, ¿qué pasó? Pues me hablaste, no, dice, yo me fui. Y varias veces, o en la madrugada también, eso era lo que me despertaba. Porque yo escuchaba que me susurraban al oído mi nombre. Pero fuerte. Algo así, para levantarme, sí. Atención, en esta ocasión, omitiremos los nombres de las entidades que nuestra especialista irá mencionando durante el recorrido, por un tema de discreción e información sensible que pudiera afectar a la familia. Luisa, esta noche conoceremos las entrañas de esta casa, que como podemos ver se encuentra en total abandono. ¿Qué es lo que lleva a una familia a abandonar así su hogar? Pues en ocasiones, Brian, llegan a mandarles unas maldiciones o algunos espíritus tan agresivos que la mejor opción para la familia es salirse de su propia casa, y es algo como muy triste todo lo que implica, pero hay veces que de verdad son tan agresivos los espíritus que no les dejan otra opción. Como sabemos y como escuchamos a las personas que vivieron aquí, 6 meses han pasado desde que decidieron salirse. Mira, incluso se ve que tenían ciertas protecciones de palma en la puerta como para que no ingresaran los espíritus. Sin embargo, se siente extraño. Algo que me llama la atención, hace rato que ingresé fuera de cámaras, empecé a escuchar aquí ruido y como si hubiera... como si pasara el agua por aquí. A veces lo que provoca los espíritus en un lugar fue lo que fue anteriormente. Cada lugar tiene su historia. A veces nosotros llegamos y fincamos, pero no sabemos si hubo muertes. Pasó. Y desgraciadamente, algo se oyó allá. Algo. Y acá también, ¿escuchaste? Como si estuvieran recorriendo... Uy. Como si se estuvieran recorriendo unos muebles. Es un lugar así, ya está. Puede estar marcado desde antes. La puerta. Puede estar marcado. Se movió la puerta. Vamos. Ahí viene de regreso. Cuidado. Me la avientan, ¿eh? Una respiración, se escuchó. Es como si no quisieran que entrara. Bien. Es justo a través de estos vidrios que han visto las sombras pasar. Se siente fuerte. ¿Te la cerraron? El lugar, y alcanzo a sentir como la sombra de un varón. ¿Okay? El espíritu de un varón. Relativamente joven. Atrás se vio una sombra. Uy. ¿Sí estás oyendo? Sí. Acá, Brian. Oh, bueno. Mira, se escuchó como que hubieran recorrido aquí algo. Y clarito vi ahorita cómo cruzó alguien de aquí hacia allá. Este lugar tiene como portales abiertos. Varios. Y puede ser la causa de que... ¿Oíste? Sí. Ah, se abrió la ventana. Se abrió la ventana. Se cerró. Se cerró. ¿Qué quieres aquí? Tú no perteneces a este sitio. Fíjate, algo que es muy curioso, el cómo tienen protecciones hasta en las ventanas. Dentro.
como si fuera una cárcel. Me da la impresión de haber varios espíritus, pero como muy atormentados. Y desde este tormento se vuelven agresivos. Vamos a seguir. Ahora que mencionas sobre la agresividad, los niños en su momento vieron hombres que los regañaban, como si no quisieran que estuvieran aquí. Como cuando haces hablar a un niño que te está molestando, así sintieron hombres. Y por otro lado... Y un espíritu que se mete con los infantes puede ser muy peligroso, Brian, porque pueden llegar a sufrir ciertas agresiones. Y sí podemos ver que eran, que habían como varios niños. ¡Ah! ¡Ay! Se movió el rosario. Sí están como muy molestos. Como que se apropiaron literalmente de la casa. ¿Eres tú? ¿Qué fue lo que te ocurrió? Está principalmente en esta área. Lo que me gustaría ver es si también, si a mí me lo quitaron. Nadie más puede ser feliz con sus hijos. ¿Qué te trajo acá? ¿Qué sentiste? Quiero tratar de entender un poco. Siento que Pedro, después de lo que le ocurrió con su hijo, no lo superó y él se quitó la vida. Es por eso que está el espíritu tan, tan agresivo, tan molesto. Y se siente la misma vibra aquí arriba que abajo. Es más o menos el mismo espacio. Como que está posicionado de los últimos cuartos. Y si es riesgoso para la familia el hecho de que intente habitar el lugar. Por lo que te digo, está muy molesto y no quiere a los niños. No quiere ni adultos ni niños. Esto pasó mucho tiempo antes de que la familia habitara este lugar. Viene de dos lados.
Es que uno es el hijo y otro es él. No se encuentran. Se están buscando. Lo está llamando, por eso dijiste. Es momento de que los dos puedan partir. De que ya no sigan en este lugar. Que a lo que alcanzo a sentir, ¿viste? Sí, cruzó algo. Pasó. ¿Sí lo viste? Sí. ¿Vamos? Ay, sentí algo. ¿Estás bien, Brian? Sí, Chava. Sí, algo pasó. ¿Estás bien? Ay, es que sentí un... Dije, ya son dos personas atrás de nosotros. Se sintió bien, cabrón. Escaleras, ¿eh? Uy. Siento que esta fue el área donde él se quitó la vida. Fue como el tercer, cuarto día de lo que había pasado con su hijo. Como te mencionaba, él definitivamente pues no lo sufrió. Cuidado, cuidado. No, cuidado, cuidado. Es una virgen. Fíjate que es difícil ayudar a esta clase de espíritus porque pareciera no querer la ayuda. Intento contactar con él y cada vez es como más agresivo con nosotros. Escucha a alguien atrás de Chava. Chava. Se escuchó que se arrastró. Caminó, no sé. ¿Ves? Dice ya. El niño quiere irse ya. Pero el padre está atorado. Dice, ya, te... ¿Qué llanto es? De desesperación. Hay plasmaciones aquí. Me gustaría, de ser posible, que dejáramos... ¿Qué quieres dejar, Luisa? Una cámara aquí en el pasillo, grabando algunos minutos. Porque lo siento como cruza de un lugar a otro. Pero podría ser importante. ¿Quieres que esté apuntando hacia allá? A ver si podamos llegar a capturarlo, Brian. No sé si puedas hacer como el efecto con la luz de que prenda y apague. Aquí arriba y abajo. Uy, son como pasos. Creo que con eso está bien, Brian.
Analicemos con detalle este momento. La cámara de visión nocturna alcanzó a captar varias sombras o bultos que se desplazaron cerca de la entrada de la casa. Hacer es ofrecer esta vela roja en señal del amor tan profundo que se tuvieron en vida padre e hijo, y vamos a preguntarle una vez más. Lo que necesitas entonces es el novenario. Dame tu nombre completo y yo se lo haré saber a la familia. Para que puedan ayudarte a reencontrarte con tu hijo. Observe con atención lo que sucede al momento de hacer contacto. Pareciera que se trata de una pequeña orbe o especie de luz que atraviesa la oscura habitación arrastrándose por el piso. A decir de los especialistas, se trata de una entidad elemental que puede que haya estado atrapada en esta casa. Vamos a dejar esto aquí. Y lo más prudente es que abandonemos el sitio. Arrancamos con los testigos del pasado programa Miedo en la Fábrica. Cristian Flores comenta que en el minuto 46 con 25 segundos se escucha una voz que dice "Estoy aquí". Él se pregunta si será acaso el espíritu de Carmen. Escuchemos. Por favor. Sigue tronando todo acá, ¿eh? Cuidado con ustedes, ¿eh? Vamos a entrar aquí, vamos a apagar los espaldas. Y ver qué es esto. Está muy fuerte. Cuidado con ustedes, ¿eh? Vamos a entrar aquí, vamos a apagar los espaldas. Y ver qué es esto. Está muy fuerte. Y vamos a apagar los espaldas. Y ver qué es esto. Está muy fuerte. A decir de nuestros especialistas, hay una gran probabilidad, sobre todo por el momento en el que estábamos pasando, después de haber escuchado esto. Siguiente testigo, Laila Labastida, dice que en el minuto 50 con 20 y hasta el minuto 50 con 25, se ven dos puntos blancos en el fondo que parecieran unos ojos, como si estuvieran observando. Veamos. Sin duda una evidencia impresionante. Juan CR16 nos dice que en el minuto 53:00, cuando Miriam termina de tocar el silbato, se escucha una voz como si fuera una mujer que dice "voy". Preste atención. Sin duda, evidencias muy fuertes. Gracias por ser parte de nosotros. Gracias por enviar sus testigos extra normal. Una noche testigo. Una noche donde obtuvimos evidencia de que hay mundos que no vemos, pero están ahí. Sí, están aquí, al lado de ti. Enciende la luz. Es hora de dormir. La medianoche ya toca la puerta.